Ricardo, ¿dónde naciste? Bueno, nací en Hija de Galicia, que eso pertenece al municipio de Luyanó, el 10 de octubre. Pero me crié la niñez, parte de la juventud y toda la adolescencia en Lauton. Oh, entonces eres de La Habana. De La Habana. ¿Tenías antecedentes de artistas en tu familia? Antecedentes artistas no creo, pero mi mamá me decía que había una tía de mi abuelo que era actriz de teatro. Oh. Pero que le cerraron las puertas porque por aquella época ser actriz de teatro era muy mal visto. Y entonces ella no sabía ni el nombre de la tía esa, de mi abuelo. Pero tengo entendido que de pequeño tú te interesaste por la danza y la actuación. De pequeño sí, me encantaba la danza, participaba en todo, donde había alguna rueda de casino, estaba yo en una rueda de casino, en algo de mambo, en chachachá, me encantaban todos los ritmos y siempre estaba en todo eso. Y entonces era un niño extrovertido, me imagino. En aquella época algo extrovertido, pero después parece que con el divorcio de mis padres, no sé si los psicólogos tendrán razón en eso, ya me convertí en otro tipo de niño. ¿Sí? Sí. Pero bueno, siempre fui en esa época extrovertido y me encantaban los bailes. El arte entonces siempre estuvo en ti, incluso de pequeño. De pequeño estuvo en mí el arte porque participaba en los matutinos de las escuelas. ¡Qué bien! Haciendo de mambí, me acuerdo, de Pío Valdés, de resople, de generar resople. A pesar de la danza, que te gustaba mucho, y está claro que la actuación, pues si hacías de eso, de generar el resople en el matutino, tú te decantaste por la Universidad de La Habana y te licenciaste en matemáticas. Una carrera muy difícil. ¿Cómo es eso? Porque mis padres me obligaron, como casi siempre, a estudiar matemáticas, una carrera de ciencia, porque yo sacaba muy buenas notas en matemáticas, pero la matemática que se estudia en el pre y en la secundaria no tiene nada que ver con la matemática que se estudia en la universidad. Cuando empecé en la universidad, me di cuenta que era otra matemática, que era una matemática de demostraciones, de teoremas, de mucho estudio, y me costó mucho trabajo. Fíjate que empezaron 300 y pico en la carrera y se graduaron 20 y pico. Pero tú te graduaste. Yo me gradué. O sea, es como que, a mí me pasó algo similar, no te vayas a pensar tú que. O sea, que tú decías, yo tengo que graduarme, y yo me imagino que tus padres también. Claro. Tienes que graduarte de la Universidad de La Habana. Para que sea darle un título, sí. Pero a pesar de eso, estuviste incluido en grupos de aficionados en la universidad. En grupos que casi no tenía tiempo, porque ahí había que estudiar muchísimo en la carrera, que te digo, la licenciatura en matemáticas, había que estudiar muchísimo. Yo recuerdo comiendo con el libro de estudiando. A pesar de eso, estuve en grupos de aficionados, sobre todo de cine, porque me encantaba mucho el cine de niño. Yo me escapaba de niño a los cines del barrio, que había muchos cines. Estaba el cine San Francisco, me acuerdo, el Victoria, el Alameda, el Lauton. Y yo me escapaba siempre cuando decían, ¿dónde está el niño? El niño estaba metido en el cine, no sé cómo me colaba. Y entonces eso quedó en ti, y por eso a lo mejor incursionaste en grupos aficionados en cine. En cine, que eso, lo que se hacía era ver una película, debatir sobre la película, las actuaciones, la banda sonora, el guión. Y eso era lo que hacíamos en esos grupos aficionados de cine. Pero a pesar de la cuestión de que te graduaste de licenciado en matemáticas en la Universidad de La Habana, ¿no te desvinculaste de los grupos aficionados después de estar graduado? Ya después de estar graduado sí empecé de verdad en los grupos aficionados de teatro profesionales, pero siendo aficionado. ¿Ejemplo de ellos? Ejemplo de ellos fue por el de Manuel Romero, Los Juglaritos. Yeah. Ahí pasé un tiempo con él haciendo aficionado, o sea, no. La diferencia de un profesional a un aficionado es que al profesional le pagan y al aficionado no. Bueno. O sea, estaba haciendo, incursionando en este mundo. Uh-huh. Y en el ballet del ICRT también estuve con los bailes con Cristi Domínguez. Dentro de un ratico. Mira, si yo te menciono, por ejemplo, el nombre de Benny Seijo, ¿qué me puedes decir? Benny Seijo fue para mí todo, Cuando yo conocí a Benny Seijo, es como que se me abrió el mundo de todo. Yo me fui a vivir de Lauton a casa de Benny, que vivía en Centro Habana. Entonces, y en la casa de Benny se respiraba teatro, todo era teatro. Ahí se hablaba de teatro, se comía teatro, todo era. Ahí le decían la enciclopedia, porque él lo llamaban cada vez que tenía alguna duda a alguien para ver en qué obra se estrenó, en qué año se estrenó tal obra. En que ahí conocí a Vicente Revuelta, conocí a Raquel Revuelta, conocí a Berta Martínez, conocí a todos los directores porque él me llevaba a los ensayos. Y él fue el que me abrió el mundo de todo esto. O sea, fue tu motor impulsor, se pudiera decir. El motor impulsor. En el mundo del arte y la actuación en esa época. Sí, en todo este mundo del arte. Él fue como, además él iba mucho al teatro.
hablaba de teatro. Yo estuve en el proceso de creación de los personajes. Trabajo con casi todos los directores de aquí. Cuando aquí se había cerrado el teatro musical, él era del teatro musical, era la segunda temporada del teatro musical, se cerraba el teatro musical y los llamaban muchos directores de distintos grupos. Entonces lo mismo estaba trabajando con Berta Martínez, que con Roberto Blanco, que con Rafaelito, con Rafael González, que con cualquier director que lo llamara. Entonces me llevaba a los procesos estos de montaje de las obras, al proceso de creación, y eso me nutrió mucho. Y está claro que, bueno, sí, influyó mucho en ti y aprendiste muchísimo. Claro. De actuación. Claro. Con esos directorazos. Claro. ¡Qué maravilla! Y si te menciono el nombre de Mayra Navarro, ¿qué te viene bueno, a la mente? Benny vivía en Águila entre Bernal y Trocadero. Uh-huh.